Oye. Pasen a mi cuarto, los quiero presentar. Bueno, pues el día de hoy voy a hacer un video sobre mi cuarto, porque sé que muchas de ustedes me lo han pedido. La verdad es que no estaba decidida, pero el día de hoy quiero enseñarles cada rincón, cada parte, cada sección que tiene mi cuarto. Así que empezaremos por el closet. Ustedes estarán preguntando, ¿qué guarda Scarcucci en su closet? ¿Qué es lo que se ve detrás de los videos? Así que el día de hoy te los voy a enseñar y pues empecemos por esta parte. Y bueno, empecemos por la primera parte de mi closet, que es esta partecita de arriba. Y bueno, como pueden ver, aquí está lleno de cajas, de envolturas, cosas que probablemente jamás volveré a usar, pero que tampoco quiero tirar y que quiero mantener guardadas. Entonces, que tengo en esta parte de mi cuarto. Y bueno, pues aquí es como que la basura que no voy a botar y aquí se mantiene. Y en esta otra parte, como pueden ver, tengo bolsitas y así. Y es ropa de los próximos hauls que haré, pero como que todavía no he hecho. Entonces, como que no quiero sacarla porque luego me confundo de qué tienda es. Entonces aquí tengo como que un poco de ropa guardada. Tengo también como que productos de baño y eso por cuando se acaba, ya saben. Entonces aquí está como que todo esto guardado. Es como la parte que nadie quiere ver de mi cuarto, pero que se las quería enseñar y espero que no se burlen. Todos tenemos esa parte donde no guardamos nada, que es prácticamente basura, pero que no queremos tirar. Bueno, pues a esto se refiere mi cuarto. Y ahora vamos a la siguiente sección, que es la tercera, y en esta parte sí les enseñaré algunas cosas que uso muy seguido. Bueno, como pueden ver, antes de empezar con todo esto, les quiero enseñar esta foto de Justin que pegué hace como 2 años. No se burlen, no me critiquen, por favor. O sea, como que dije, ay, qué bonita foto, y la decidí pegar aquí. Ustedes saben que lo amo, entonces por favor no me critiquen. Pero bueno, ahora sí, empezando por esta parte, les quiero enseñar como que aquí uso más productos para la cara y todo eso. Bueno, como pueden ver, tengo algunos productitos pues para los puntos negros, que para los granitos y esas cositas. Tengo desodorantes, sprays, cremas, crema para peinar. Aquí en esta bolsita, como pueden ver, esta parte es como que muy chiquita y pues aquí guardo todos los productos de belleza. Entonces como que en esta bolsa decidí guardar todo mi maquillaje para que no esté como que todo regado y así. Aquí tengo algunas brochas, aunque aquí está como que mi todo de brochas, aquí lo tengo guardado. Pero decidí usar solo estas, o sea, como que las que uso más usualmente. Entonces aquí las guardé, tengo algunas cajitas que son de los relojes que tengo. Tengo igual cositas para el cabello, tengo, como pueden ver, collares, aquí tengo algunas sombritas, y este que me encanta, este les quiero enseñar, que es uno de mis productos favoritos y sirve para contornear la cara, y de verdad que lo amo, lo amo, lo amo, me encanta. Como les digo, aquí está mi maquillaje, tengo igual liguitas para el cabello. Y les quiero contar que yo soy la persona más despistada del mundo, entonces pierdo las tapitas de todo. Como pueden ver, mis desodorantes ya no tienen tapita, el spray no tiene tapita, perdí la tapita de este perfume, entonces por favor no me odien, pero soy muy despistada. Igual aquí tengo algunos collares, un reloj, cositas así es lo que guardo en esta parte. También tengo gel, o sea, como pueden ver, es más como que para peinarme, para maquillarme o para el cuidado de la cara. Entonces esto es lo que guardo en esta parte, en esta sección. Y bueno, en estos dos cajones, aquí guardo como que mi ropa interior y mi ropa para estar en fachas en casa. Ya sabes, como quieres estar así en pijama todo el día, aquí es donde guardo pues esa ropa y mi ropa interior. Y en esta parte de abajo, como pueden ver, se encuentran mis zapatos. Y algo que me encanta de esta parte de mi cuarto es que, o sea, como que esta parte se puede sacar, entonces como que no tienes que meterte a buscar los zapatos. Y bueno, aquí tengo algunos tenis, los zapatos que más me gustan. Como que todos mis zapatos nuevos siempre están en esta parte, entonces me gusta mucho. Y como les digo, ay, 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 es que luego como que se desordena, pero no se preocupen, todo tranquilo. Y bueno, aquí está una parte de otros zapatos. La verdad es que estos no los uso tanto, o son como que, no sé, los que no uso tan seguido. Y bueno, ya de aquí son los que de plano nunca uso. Bueno, estos sí los uso para ir a la escuela a veces, pero como pueden ver, aquí tengo tacones y así. Y la verdad, ya les había contado que no me encanta usar tacones. O sea, los uso como para cuando una fiesta o cuando tengo que ir de plano en tacones, pero no soy fan porque, no me gusta. Luego los pies, no sé, te cansan horrible, no puedes bailar, es horrible. Entonces no les recomiendo que usen tacones. No, no es cierto, pero es que no me encantan. Entonces como que están en esta sección. Y bueno, esta es como la primera parte de mi closet, todo lo que les acabo de enseñar. Pero hay otra parte, obviamente, en la cual se encuentra pues toda mi ropa, pantalones, shorts, faldas y así. Y es lo que les enseñaré ahorita. Y como les decía, aquí se encuentra toda mi ropa, que tal vez ustedes la pueden ver muy junta, así como que toda, pero en realidad está dividida por partes, obviamente. Y es como que, o sea, como que no está muy grande, entonces parece que está todo junto, pero no, les prometo que no es así. Aquí en esta parte, como pueden ver, están mis vestidos, que luego mi mamá me regaña porque dice que tengo ropa muy, muy parecida. Como pueden ver, estos vestidos son casi idénticos, pero en realidad son diferentes porque el color no es el mismo. Y bueno, tengo como que vestidos de noche, vestidos de día,
vestidos más de noche, vestidos como para toda ocasión. Tengo esta falda que por cierto hace mucho, mucho que no me pongo. Aquí tengo algunas blusitas, como pueden ver, blusas de manga larga. Y aquí ya empiezan como que algunas blusitas de mangas cortas. Pero la mayoría de estas son como para ir a la escuela o para estar así súper, súper casual. Y bueno, en esta otra parte ya tengo como que, bueno, faldas, pantalones, pantalones, más pantalones. Luego todo el mundo cree que uso los mismos pantalones, pero quiero aclarar que tengo muchos pantalones negros porque me encantan los pantalones negros, o sea, es como que muy mi estilo. No es que sean los mismos. Y bueno, de hecho solo tengo este que es como de, o sea, tela de jeans normal. Bueno, estos dos, pero este casi no me gusta. Y tengo aquí un pants, shorts, más shorts. Y bueno, aquí tengo como que saquitos. Ustedes saben que me encantan los saquitos y que soy fan de los saquitos. Entonces como que aquí los guardo todos. Más suéteres, más chalequitos, más saquitos. Y bueno, en la parte de abajo, como pueden ver, pues tengo más zapatos. Pero estos zapatos son como los que ya no uso nunca en la vida, pero tampoco quiero tirar por si algún día los quiero volver a usar. Pero ya la verdad es que jamás, jamás los uso. Bueno, estos sí, a veces me los pongo para ir a la escuela, pero estos de aquí como que nunca los uso, solo que no sé por qué siguen aquí, la verdad. Tal vez los tire pronto, tal vez no. Y bueno, esta es una de mis partes favoritas de mi cuarto, porque son como que estas, ¿sabes?, que me encantan. Bueno, las puse igual porque significan como que libertad. Y también porque hace, bueno, ustedes saben que yo soy fan de Yuya, la amo, soy su fan, fan, fan. Ya se los he dicho en miles de mis videos. Entonces, una vez ella hizo un tutorial sobre cómo hacer estos pajaritos. Bueno, decidí hacerlo, que la verdad no me salió, entonces tuve que ir a una imprenta e imprimirlas ahí. Y pues por eso es que las tengo aquí. Pero bueno, la idea la dio Yuya, surgió de ella, surgió de un video. Y bueno, ahora les enseñaré esta parte de mi cama, que no estoy segura de cómo se llama esto, buros. ¿Buró? Bueno, este buró que es como, ya saben, la parte que trae la cama. Y muchos de ustedes están preguntando qué es esto, de dónde salió, cómo es que se encuentra aquí, cómo es que sucedió todo esto. Pero ya lo he explicado, creo que en un video o en dos videos, cómo es que está esto aquí, qué significa, qué es y por qué está. Bueno, hace como un año o dos años me nominaron en una fiesta que hubo aquí en Campeche a mejor blogger. Y pues que creen, los cuchis votaron y obviamente pues lo obtuvimos, ganamos nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Y por eso es que lo tengo aquí. Y bueno, fue el premio a mejor blogger. Muchísimas gracias, obviamente esto lo tengo gracias a ustedes. Y de seguro ustedes se deben estar preguntando, es que el cuchi, ¿qué guardas en estos cajones de aquí? Y la verdad es que no guardo nada interesante. Aquí guardo así como que lentes, hojas, cosas extrañas. La verdad es que no guardo nada, es como que cositas que no sé en dónde poner y las meto aquí. Y en la parte de aquí, ahí creo que tal vez el abro se desordene, pero aquí están como que carpetas, no sé, más documentos, libretas que ya no uso, cositas así es lo que guardo aquí, realmente nada interesante. Y ahora sí, llegamos a mi parte favorita, favorita de mi cuarto, adivinen cuál es. Es correcto, mi hermosa, apreciada y valiente cama, porque de verdad me soporta todos los días, todas las horas, de verdad, amo mi cama, me encanta, es mi parte favorita, favorita de mi cuarto, como pueden ver. Qué belleza, es porque solo me acuesto y me dan ganas de dormir. Y aquí, como pueden ver, se encuentran unas, no sé cómo decirles, pañuelitos, toallitas, papelitos, no sé cómo explicarles. Y la verdad es que, o sea, como que siempre a veces como en mi cuarto, o estoy solo en mi cuarto, y es como que muy práctico, ya saben. No sé, por ejemplo, ahorita tengo gripa y es como que muy práctico, así que, bueno, un pañuelito cerca. Aquí tengo, la verdad, esto que nada más lo puse como adorno, y es una foto mía, una foto de Justin, una foto de, no sé, o sea, una marca y cositas así. Que la verdad, pues como les digo, es simplemente de adorno y esto lo tengo hace como 3 años. Y bueno, de esta parte, aquí tengo esto, que igual es como un portarretratos. Y este me lo regaló una de mis mejores amigas, justo cuando cumplí creo que 18 años. Sí, cuando cumplí 18, me lo regaló y son varias fotos de nosotras, o sea, nos tomamos 1000 fotos. Entonces como que hay muchas fotos de nosotras y me puso Cuchi, te quiero mucho. Y la verdad es que me encanta porque está súper padre, o sea, como que se me hizo súper, súper padre esto y las fotos y todo. Entonces es una idea súper original. Y también tengo gel antibacterial porque no les he contado, pero yo soy una traumada, así que, o sea, no sé, siento que todo el tiempo me tengo que estar poniendo gel antibacterial y por eso tengo uno súper cerca de mi cama. El control del aire, que este es basiquísimo, aquí en Campeche es mucho calor, entonces como que, ay, es mucho calor. Y lo puedes prender y está súper cerca y súper a tu alcance si estás acostada. Bueno, si estoy acostada. Y bueno, en este cajón tengo igual basura. La verdad, tengo cositas así como papeles, cositas que no uso, que solo tenía que guardar y las metí aquí. Y en esta parte de abajo también tengo carpetas y tengo cajas. Entonces, como que igual aquí son cositas que no uso, pero que pues tengo que guardar. Y por eso no se los enseño, porque es pura basura. Y pues prácticamente eso es todo lo que se encuentra cerca de mi cama.
Este es mi escritorio y aquí tengo mi lab, tengo algunas bocinas, tengo una impresora. La verdad es que son cosas más como para la escuela y los videos. Y esta parte me encanta porque no sé si les había dicho, pero me gusta muchísimo, muchísimo la fotografía. Entonces aquí tengo una cámara, un lente, otra cámara, cositas así. Y pues bueno, aquí realmente pues es donde trabajo a veces. Y por último les quería enseñar esta parte que es donde guardo mis libros, mis películas, mis discos. Que bueno, los discos y las películas como que ya no se usan tanto con esto de la tecnología, pero pues ahí los tengo. Y ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, que les haya encantado mi cuarto. Ya saben que mi cuarto es su cuarto, cuando quieran están bienvenidos e invitados. Muchísimas gracias por estar aquí y no se olviden que el 29 y el 30 de abril voy a estar en el World Trade Center de la Ciudad de México, en You The Ring, preparándoles un show increíble. Ya quiero conocerlos, ya quiero abrazarlos, quiero tomarme muchísimas fotos con ustedes. Aquí en la parte de la descripción les voy a dejar el link para que vayan a comprar sus boletitos si aún no los han comprado, y también si aún no entienden muy bien qué es esto de You The Ring, les voy a dejar igual en la descripción un videito en el cual explico detalladamente qué es, en dónde será, qué habrá, qué pasará. Entonces vayan a verlo y de verdad espero verlos ahí. Y antes de irme también les quiero mandar muchísimos saludos a esas personitas que siempre están súper súper al pendientes de mí en mis redes sociales, y esta vez les mandaré saludos a las 5 primeras personitas que comentaron en mi última foto de Instagram. Muchísimos saludos para Anne Rodríguez, Sargil-54, Moni Calderón09, Alexandra y para Karina. Les mando un besote enorme, enorme, enorme de esos que dices, uy, qué asco, me dejaste baba. Y ahora sí, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si fue así, no olviden darle muchísimos likes. Tampoco olviden suscribirse en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse. Y por supuesto, no olviden mandarme una captura de pantalla de su parte favorita, favorita de este video a alguna de mis redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, Vine, Snapchat. Todos van a estar apareciendo por aquí. Y también en la parte de la descripción para que vayan y me sigan. Y ahora sí, yo los veo hasta el próximo video. ¡Adiós! Tengo FaceTune, que es como para arreglar detallitos de la cara, cositas así.